Bueno, hermanos, pues bienvenidos. Eh, todo lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño hacia todos ustedes. Y vamos a comenzar con el tiempo de la palabra de Dios. Ahora quiero comenzar haciendo unas preguntas. Yo sé que ahorita que te haga estas preguntas va a ser como muy temprano como para hablar de este tema, pero es, son buenas preguntas para introducir el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahora quiero preguntarte: ¿con qué frecuencia.? usted piensa en la muerte. ¿Con qué frecuencia piensas en la muerte? ¿O con qué, o con qué frecuencia la gente debería pensar en la muerte? Unos dirían, bueno, no, pues no tenemos que pensar en eso. ¿verdad? Y yo creo que si hiciéramos una, 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 las preguntas a cada uno de ustedes e hiciéramos un tiempo de respuestas, yo creo que las respuestas podrían podría variar demasiado. ¿verdad? Y nuestra respuesta... En nuestras respuestas, perdón, eh, podrían cambiar de acuerdo a la perspectiva que tenemos en cuanto a la muerte. Por ejemplo, si tenemos una perspectiva personal de la muerte, veríamos la muerte como algo muy lejano, ¿verdad? Porque yo pienso en mi vida, ah, yo pienso que me quedan todavía muchos años de vida. Entonces, si pensamos en la muerte como algo personal, veremos la muerte como algo muy lejano, ¿verdad? Pero si, si piensas de la muerte eh, de una vista personal pues nos daremos cuenta y, y es lógico y lo sabemos que la muerte es una experiencia única en la vida porque solamente morimos una vez. verdad físicamente eh, solamente, vamos, solamente vamos a experimentar una vez eh, solamente una vez vamos a pasar por la muerte pero entonces si tenemos una perspectiva personal en cuanto a la muerte nos daremos cuenta o pensaremos en la muerte como algo lejano como algo que está lejos. Ahora, si tenemos una perspectiva global, ya no personal, sino global, de lo que es la muerte, pensaremos en la muerte como algo muy cercano, como algo que puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, eh, más de 150 mil personas mueren todos los días alrededor del mundo. Más de 50 millones de personas mueren cada año. Más de 50 millones de personas mueren cada año. Entonces, si pensamos, de, si tenemos una perspectiva personal de la muerte, pensaremos falta mucho tiempo, como algo muy lejano. Pero si tenemos una perspectiva global y vemos el índice de cuántas muertes hay, eh, veremos la muerte como algo muy cercano a cada uno de nosotros. Aunque parezca extraño para cada uno de nosotros. Si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que pensar aún más en la muerte. Ahora uno podrá decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, es justamente porque es la muerte lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora aquí unos podríamos como confundirnos un poquito y aquí no quiero hablarte de la muerte física, ¿verdad? Es el precio, el morir a uno mismo, el que tenemos que pagar para seguir a Cristo. Ya no una muerte física, ya no hablar de la muerte física de manera personal y global, sino el precio que cuesta seguir a Cristo es morir a quién, a nosotros mismos. ¿verdad? Morir a nosotros mismos. Hace un par de semanas, no sé si los que recuerdan, hablamos algo parecido en cuanto teníamos que tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. Y a pesar de que hay muchos mártires en todo el mundo que han muerto por la causa de Cristo, a veces, hermanos, es más difícil morir a nosotros mismos. Porque a veces hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí está dispuesto a morir por Cristo? Y yo creo que la mayoría levantaría la mano, ¿verdad? Pero a vivir por Cristo, vivir por Cristo estamos dispuestos. Y si queremos vivir para Cristo y vivir por Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito de esto. Por eso, el tema que vamos a estar viendo en esta mañana se llama Nosotros Morimos con Cristo. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Sabemos que una cantidad grande de personas, una multitud numerosa, seguían a Cristo. Muchos seguían a Jesús por las razones equivocadas. Muchos seguían a Jesús porque lo vieron hacer milagros, porque eh, alimentó a miles de personas, porque sanaba a personas, pero muy pocos realmente estaban comprometidos con Jesús, ¿no? Muy pocos realmente eran sus seguidores y muy pocos eran verdaderamente sus discípulos. Pocos estaban comprometidos con la misión de Jesús. Entonces Jesús va a decir las siguientes palabras. Fíjate, Lucas 14 a partir de versículo 25. Y prestemos mucha atención, hermanos, a la palabra de Dios. Dice, grandes multitudes iban con Él y Jesús volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo pero hasta aquí el pasaje, espero que lo leemos lento, con calma, para que prestemos atención a, a la palabra de Dios. ¿Y qué aprendemos de estos pasajes, hermanos? Es necesario morir a nosotros mismos. Por naturaleza, cuando alguien nos pide un favor, cuando alguien nos pide algo, solemos la mayoría reaccionar de una manera negativa, eh, solemos como rebelarnos o, so, o podríamos. Resistir un poquito, ¿verdad? oye, Cristian, tienes que hacer esto, o tal persona, tienes que hacer esto como el que al principio nos cuesta. verdad Es como, no sé por qué, pero como si fuera parte de nuestra naturaleza. Pero preferimos estar en una situación en donde estar cómodos, en donde nadie nos pida nada, en donde se cumplan nuestras necesidades, nuestros deseos y todas esas cosas. ¿Verdad? Ahora, eh, queremos hacer todo esto porque son las cosas que nos agradan a cada uno de nosotros, para que de una manera se puedan satisfacer pues, nuestras condiciones y nuestras comodidades. Pero quiero decirte, hermano, que con Jesús es completamente todo lo contrario. No sé si te diste cuenta en el pasaje, pero en tres ocasiones lo que leímos aparece la expresión no puede. No puede. Ahora, ¿cuántos aquí? se consideran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. ¿Cuántos? Bueno, la mayoría. Fíjate los, las tres veces que dice Jesús, no puede. La primera está en el versículo 26. Dijo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, el primero no puede, no puede. Ser mi discípulo. Entonces, si tú, no has, si, si tú y yo no hemos cumplido con esta primera cosa, ¿qué nos está diciendo Jesús? No pueden ser mis discípulos. Ahora, este versículo son, es un versículo fuerte, ¿verdad? porque el que no dice que aborrece prácticamente a su propia familia, a su padre, a su mujer, a su hermano, a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué, está, ¿Qué significa esta frase que está enseñando Jesús aquí? Bueno, esta es una frase comparativa, verá Que es una frase comparativa que básicamente significa nuestro amor y nuestra devoción a Jesús vienen primero y está por encima de cualquier otra relación humana. ¿No te está diciendo Jesús tienes que odiar a tu papá, tienes que odiar a tu mamá? Tu... No, no está diciendo, no está diciendo esto Jesús. Lo que quiere decir Jesús está haciendo una comparación de cómo es nuestro amor a Jesús y de cómo es nuestra devoción a Jesús. Y de que nuestra relación a Jesús está por encima de cualquier otra relación humana. Entonces, si tú ves a tu hermano, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, y tú dices, no es que mi esposa, mi hijo, este familiar, mi novio, está por encima de Jesús. ¿Sabes qué dice Jesús? No puede ser mi discípulo. Porque Jesús no se compara. Con ninguna relación humana que tú y yo podamos llegar a tener. Por más que la ames, los amemos, eh, Jesús siempre va a estar por encima de todo eso. Entonces, hermanos, nuestra lealtad a Jesús hace que cualquier otra lealtad sea insignificante. Pero porque nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que ser leales a Jesucristo. El segundo no puede está en el versículo 27 que dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Segundo, no puede de esto. Hablamos hace una semana. Recuerdan que implicaba tomar la cruz, implicaba que estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Cristo tomó su cruz, fue a la cruz por cada uno de nosotros, y nosotros también tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz. Verán, tanto, estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Significa que nosotros tenemos que, ¿qué? Que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Morir a nosotros mismos. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros y para seguirlo nosotros, eh, verdaderamente, tenemos que seguirlos también muriendo a nosotros mismos. Morir a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras prioridades. ¿Y qué pasa si no morimos a todo esto? ¿Qué dice Jesús? No puedes ser mi discípulo. ¿Verdad? No puedes ser mi discípulo. Entonces, para, para ir resumiendo, si uno quiere seguir a Jesús, pero no aborrece a, sus, a las personas más íntimas, a las personas que más ama, no puede ser discípulo de Cristo. Si alguno quiere seguir a Cristo, pero no toma su cruz y no, y no va en pos de Él, no puede ser su discípulo. El tercer no puede. Está en el versículo 33. Versículo 33, que dice lo siguiente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El tercer no puede que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto no es una comparación, tampoco es un simbolismo. Cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, no tenemos que ser dueños. Ni, ni, no, en el sentido, espero que se entienda, no somos dueños de nada, ni poseemos nada excepto a Jesús. Eso es lo que está diciendo, esto está, es lo que está diciendo aquí. Yo no tengo valor porque tengo o tengo toda la riqueza del mundo, porque tengo los mejores estudios, porque, tengo, porque puedo tener lo que yo quiera, no, sino, sino yo, yo tengo valor porque lo que poseo es a Cristo, a Cristo en mi vida. Si una persona no posee a Cristo en su vida, no puede ser tampoco discípulo de Jesucristo. Entonces, tenemos que renunciar a nuestras relaciones familiares, no renunciar, pero que, que Dios esté por encima de Jesús, eh, si no, no podemos ser discípulos de Cristo. Tenemos que tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, si no, no podemos ser, ser discípulos de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que renunciar a lo que poseemos, si no, no podemos ser discípulos. Discípulos de Cristo, los hermanos que nos enseña Jesús, que es necesario que tú y yo aprendamos a morir a nosotros mismos, verdad? Morir a uno mismo es justamente lo que trae la vida en Cristo. Cuando uno dice, cuando Jesús dijo, lo oímos también hace unas semanas: el que quiera salvar su vida, que dice la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, cuando aprendemos a morir a nosotros mismos, es realmente cuando encontramos el verdadero significado de la vida. Ahora, hay dos maneras de experimentar la muerte como seguidores de Jesús. La primera es morir a nuestro viejo ser. Morir a nuestro viejo ser. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Ahí el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Porque yo por la ley... Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta de las hermosas palabras de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¿Sabes qué está, diciendo, qué está diciendo Pablo? Yo tuve que morir a mí. Yo tuve que morir a mí mismo. Eh, yo tuve que morir a mis planes, a mis sueños, a mis deseos, a todo lo que yo amaba. Pero ahora Cristo vive en mí. Pero ahora yo lo poseo todo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjate cómo termina. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito es seguir una persona la cual te ama y la cual se entregó por ti. Pero a veces amamos a personas que nos lastiman, que nos hacen daño, eh, que es una relación tóxica. Pero qué bonito es seguir a alguien como Cristo, alguien como Dios que nos amó tanto que se entregó hasta la muerte por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el primer eh, la manera de experimentar la muerte como seguidores de Jesús, es a nuestro viejo ser. Verá también la muerte es a veces la manera en la cual eh, nos referimos en cuanto a la salvación. Recuerdan que dijo Pablo en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí habla Pablo de una persona que renunció a su viejo ser, que nació espiritualmente, que recibió por medio de la fe a Jesucristo y que se convierte automáticamente en una nueva persona. ¿Verdad? Por eso hablamos, la primera referencia en cuanto a morir como seguidores de Cristo es a nuestro viejo ser, a nuestra vieja naturaleza. De hecho, sabemos que una de las dos ordenanzas que tenemos como hijos de Dios, ¿cuáles son? O que tenemos como iglesia, la cena del Señor. Que la festejamos aquí una vez por mes, y también el bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua nos, nos representa de una manera preciosa lo que implica morir a Cristo o morir con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 6, versículo 1 al 4? Dice Pablo lo siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. O sea, hermanos, el bautismo en agua simplemente significa cuando uno da un testimonio público de algo que ya pasó dentro nuestro. ¿verdad? Yo doy testimonio frente al mundo, frente a mis familiares, frente a mis amigos, de que yo he nacido de nuevo, ¿verdad? de que yo he recibido mediante la fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, públicamente reconocemos delante de todos que cuando Cristo murió, yo, estoy, yo fui crucificado con Él verdad y por eso dice por eso dice pablo en el versículo eh, en el versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte o sea el bautismo en agua nos recuerda y nos ilustra de una manera perfecta y hermosa la manera en la que tenemos que morir a nosotros mismos verdad entonces simplemente es una manifestación pública de algo que ya pasó dentro de nosotros Ahora, la segunda manera en la que experimentamos la muerte como seguidores de Cristo ya no es solamente en el momento de nuestra conversión, que eso es una vez y para siempre, sino que también mediante el proceso de morir a nosotros mismos. Y esto no va a ser algo de solamente una vez, sino que va a ser un proceso, sino que en muchas ocasiones, sino que todos los días, eh, 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 muchas veces tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. ¿Pero qué tenemos que entender, hermanos? Tenemos que entender que es un proceso. No es como el nacimiento espiritual que es en un momento. Verá, Te conviertes, pusiste tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo pasó a morar dentro de ti y a partir de ahí eres un hijo de Dios. No, esta segunda muerte habla de un proceso. Algo de que tenemos que ir a aprender en nuestras vidas. Y era aprender a, a renunciar a cada uno de nosotros y morir a, a, a nosotros mismos, ¿verdad? Es un, pere, es un peregrinaje de toda la vida que incluye dejar ir tus planes, tus prioridades, tus posesiones. En otras palabras, hermanos, morir a nosotros mismos es la disciplina diaria de dejar el control de nuestra vida y someternos al control de Jesús. Sabes, hermano. ¿Qué diferente sería nuestra vida si todos los días nos sometiéramos a la guía y al control de Dios? Que dijéramos, Dios, cada día, hoy yo no quiero eh, guiar mi vida, sino quiero que tú dirijas mi vida. Hoy Dios, yo tengo estos planes, estos sueños, estas metas, que no sé si tú en tu voluntad me permitas eh, realizarlas, pero quiero morir a mí mismo y quiero vivir para ti. ¿Sabes qué diferente serían nuestras vidas? Si cada día aprendiéramos en el, en el peregrinaje de la vida, perdón, aprendiéramos a renunciar a todo eso y dejar que Cristo controle y guíe y sea el Señor de tu vida. Porque Jesús no solamente quiere ser, esto lo vimos el viernes con los jóvenes, Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador, sino que también quiere ser nuestro Señor. ¿Verdad? Él quiere guiar tu vida, controlar tu vida. Entonces, hermanos, eh, qué mejor que podamos aprender esto y en el peregrinaje que nosotros estamos podamos morir a nosotros mismos y dejar que Cristo controle nuestras vidas. Puede ser que tú digas, bueno, pero nunca lo he hecho. Hoy es un buen momento para empezar. Mañana que te levantes es un buen momento para empezar a decir, Cri Cristo, muero a mí mismo y quiero vivir para ti. Quiero que tú controles, guíes y dirijas mi vida. Pero es un proceso en el que vamos a fallar, pero tenemos que ir aprendiendo justamente esto, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos, acompáñenme en sus Biblias, si ¿Sí pueden abrir sus Biblias, en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a tratar un poco más rápido, se nos está yendo el tiempo. Colosenses capítulo 3. Y leemos a partir del versículo 2. Prestemos mucha atención, hermanos, a las palabras de Pablo. Son versículos muy directos, muy importantes que entendamos. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo el cual conforma la imagen del que, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni, circun, eh, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, huesita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Cuando nosotros recuperamos y cuando nosotros tenemos el énfasis, de morir a nosotros mismos, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos elevando a Dios. Porque estamos diciendo automáticamente, yo renuncio a mí, yo muero a mí mismo, yo no voy a fijarme ya en mis propios caprichos, deseos, en mi propio orgullo, sino que voy a fijarme solamente en Dios. Entonces, cuando tenemos este énfasis de morir a nosotros mismos, nosotros nos hacemos a un lado y ponemos a Dios por encima. Y así elevamos. A Dios. Pero cuando no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, es como si quisiéramos decir automáticamente, pues yo puedo controlar mi vida. Yo puedo estar al mismo nivel de Dios. Yo puedo eh, eh, guiar mi vida, es mi decisión, es mi cuerpo, eh, yo hago lo que quiera. Y nos ponemos en un papel que no tenemos que tener. Y tú vas a guiar tu vida y vas a tener que pagar las consecuencias. Es como dice la Biblia muy sabiamente. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, la Biblia, hermanos, no se equivoca. Cristo no se equivoca. Tenemos que aprender a nosotros mismos. Porque ya el versículo 3, Pablo lo da, un, lo, lo da como un hecho, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, ¿sabes alguien que eh, muere a sí mismo? Es una persona que tiene, como leímos, la mira arriba, la mira en lo celestial y no en lo terrenal. Una persona que decide renunciar a sí mismo y muere a sí mismo, ¿sabes a qué también renuncia? ¿A qué también muere? Muere a la fornicación, muere a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. No solamente eso, sino que también eh, muere. A la ira, al enojo, a la malicia, a la blasfemia, a las palabras deshonestas, no se mienten los unos con los otros. No, no, no. O sea, si tú te identificas con esta lista, y yo creo que muchos nos podríamos identificar con algunas cosas, es, pues, es porque no estamos muriendo a nosotros mismos. Porque no estamos, eh, no estamos eh, matando, por así decirlo, a lo que es parte de nuestra vieja naturaleza no estamos renunciando a nuestros propios deseos. Entonces, hermanos, Pablo dice, haced morir todo esto en cada uno de ustedes. Y dice, dice versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Después versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en la que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces fíjate, hermanos, lo que implica el morir a uno mismo. No solamente habla de la muerte hablando del nacimiento espiritual, del nacer de nuevo, sino que también nos habla de morir a nosotros mismos en ese proceso, en ese peregrinaje y hacer morir nuestra vieja naturaleza. Entonces, hermanos, ¿cuántos el día de hoy podríamos decir lo mismo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos realmente quieren ser? verdaderos seguidores verdaderos discípulos de cristo de decir dios renuncio a mi orgullo renuncio a mi, a mi vanidad a mi vanagloria renuncio a mis caprichos a mi ego a que yo he guiado mi vida muero a mí mismo muero a todo eso y dios te dejo controlar mi vida quiero que tú seas el señor de mi vida y es decirte que es la, la mejor decisión que uno puede tomar: el dejar que Cristo gobierne la vida de uno. Porque Cristo sabe lo que realmente quiere para tu vida, sabe el plan que tiene para tu vida. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos porque nosotros morimos con Cristo. Entonces, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Si me acompañan. Y vamos a, a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza. Y no sé qué la palabra de Dios, la Biblia haya hablado a tu vida, pero siempre hermanos es un tiempo al final de oración, de reflexión, donde tú estés orando de manera personal con Dios en lo que te habló en lo que el espíritu santo te mostró. Y Padre, te damos gracias por como comenzamos, Señor, cantando en cuanto a esa gracia sublime. Y Padre, queremos despedir este tiempo de la predicación de tu palabra pidiendo que tú nos ayudes, Señor. Reconocemos que muchas veces queremos vivir nuestra vida como a nosotros nos gusta, como se nos da la gana, Señor. Reconocemos que muchas veces no hemos muerto a nosotros mismos, Señor, y Padre Jesús fue muy claro diciendo: No puede ser mi discípulo. Para nosotros queremos quitar todo lo que nos estorbe, todo lo que sea un impedimento, todo lo que sea un obstáculo en nuestra carrera, Señor, como seguidores tuyo. Muéstranos eso que nos está haciendo caer, que nos está haciendo fallar, que no nos impide crecer, eh, Señor. Y ayúdanos a convertirnos en mejores seguidores tuyos. Que podamos morir, Señor, a los malos deseos, a las impurezas, a la fornicación, al enojo, a la ira, Señor, a las palabras deshonestas. Padre, que podamos vivir como lo que somos hijos tuyos y que con Cristo estamos juntamente crucificados. Padre, gracias porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También ahí con los ojos cerrados y desde donde estás, sea en las redes, sea aquí físicamente, no estás seguro, no estás segura de que Cristo está en tu corazón. Simplemente tienes que decirle: a Cristo, Dios, hoy reconozco que soy un hombre pecador, que soy una pecadora y que mi pecado me separa de ti. Pero hoy he entendido también que tú por amor enviaste a Cristo a morir por mí. Y que cuando él estaba muriendo, estaba cargando con mi pecado y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Dile de todo corazón, yo te recibo, yo pongo mi fe en ti como mi único y mi suficiente salvador. Dile de todo corazón, si no estás seguro, segura, Muchas, muchos dudan de su salvación, dile Dios, entra en mi vida. Dame la seguridad de mi salvación. Dame la seguridad de que soy un hijo y una hija tuya. Dile, no quiero dudar más. Sé mi Salvador, sé mi Señor, sé mi guía. Así con los ojos cerrados, si alguien hizo esta oración, ¿puede levantar su mano? ¿Hay alguien en esta mañana que pueda levantar su mano? Muy bien, Padre, te damos las gracias por este tiempo, que la palabra, Señor, pueda quedar guardada en el mejor lugar que es en nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén.